Pues qué tranza, banduchis gamer, yo soy Dracon y vamos a darle a esto que es el Warzón. Y aquí está la muerte que tenemos. Híjoles, y me mataron, desgraciadamente. Pero bueno, vamos a seguir insistiendo. Y vemos a este que está gateando. Y dije, pues vamos a darle en el piso. Y tómala, y lo matamos para que no lo revivan. Y aquí con todo y moto, vemos que llegaba un tipo por atrás. Caray, ¿dónde viene? Ahí está, por todos aquellos que quieren llegar por la espalda, que es muy común en este juego de Warzone. Pero bueno, aquí viene cayendo ese tipo con sus armas. Venía bien, pero aún así lo liquidamos con todos sus escudos. Y bueno, salvamos la vida. Y aquí este, yo diciéndome, mira, todo disco. Y aún así lo matamos a puro cachazo. Que no creo que esté bien, pero bueno, al final de cuentas en este me funcionó, aunque a mí no me gusta. Lo vi y ahí estás, papá. Lo vi. No lo vieron ustedes, ¿verdad? Sí, así es esto del Warzone. Bueno, vamos a leer su biografía. Que nos dice que nacido en no, pues más que nada. Y bueno, aquí estamos en otro. Ájale. Lo eliminamos. Ahí está. Ahí estamos con estas bajas. Y con el Franco. Ahí está otro más. Eliminado. Así es esto del Warzone. No me gusta mucho el sniper del Warzone, pero bueno. Ahí disparo la cabeza y muere. Murido. Ájale, me estaban disparando por dos lados. Y me bajaron, pero bueno. De aquí estuvo buena porque miren, me bajó, pero bajé a su compañero. Muerto. Y mi compa llegó, el Moy llegó para eliminarlos. Al equipo. Estaba llegando su compañero. Dije, no, pues yo voy a matar a su compa. Ahí, ájale. Lástima que no lo logré matar. Pero ahí está, sí está muerto. De ahí está otro más. Otras bajas más aquí. Estaba en el piso este, pero nos faltaba otro. Estoy buscando. Ahí está. Y miren. Ahí está, y dije, no, me va a cazar. Y ahí estaba cazándome el desgraciado. Ahí está otro más, desde la ventanita, cómo no. Y ahí vemos al otro cómo entraba a la casita. Y ese que estaba escondiéndose aquí, éjale, tómala, papá, cómo no, claro que sí. Y bueno, pues ahí venían a hacerme el paro. Estaba jugando con el Mocona también, saludo al Mocona. También ahí está con su charanga y la victoria aquí del Moy. Ahí está. Cuando ya estaba en este, que lo agarra a Zapes y tómala, papá, así en el Warzone. O sea, llegaba el otro tipo, dije, ah, me va a matar. Dije, nel, papi, lo agarré en el aire como venadito. Lo agarré venadeando. Dos contra uno, como vieron. De aquí, ahí abajo, ese no se mueve. Dije, pues estaba cazando a alguien. Dije, pues me lo chuto, papo. Y aquí en esta también, ya en las últimas victorias del Moy, vean cómo la agarra volando. No le dio. Pero ahí está el cholo, la acción del cholo. Ahí tenían que sobrevivir. Ahí está la victoria del Moy. Muy buen equipo el cholo. Habían bajado al Moy, pero ¿qué creen? El cholo que lo quema. Y ganamos gracias a al piromaniaco del cholo. Gran victoria del cholo, la verdad. Y del Moy, claro. Y aquí, Franco tiroteando, dije, este es mío. Tómala, papi. Lo curioso de esta partida es que yo maté a uno y el Moy había matado a otro compañero, que a ver si alcanzó a ver ahí. Llegaron a ver. Y bueno, aquí hay otra más del Gulag.
que se me fue, se me escapó. Estuvo chido por eso, cómo se entregó el muñeco. Y bueno, y les voy a bajar ese último fragmento, está un poquito largo, pero se lo voy a dejar porque vean cómo fue la victoria de el Cholo. ¡Controla tus disparos! Y con eso ganaron la victoria del Cholo, claro que sí. Y así me despido, estas son las bajas de los Warzone, espero les gusten. Y pues vamos a brindarles más videos como este, que me gusta el Warzone. Y bueno, es un gran juego, ahí con mi John McClane y el equipo completo, véanlo, ahí estamos los cuatro, el Cholo y el Meme. Y bueno, recuerden, si pueden, para ver más videos como este, suscribirse, darle like, activar la campanita de notificaciones, irse a la Taberna del Gamer en Facebook, seguirnos, suscribirse al grupo, a la página de la Taberna del Gamer, seguir nuestros videos. Y nos vemos hasta la próxima en más videos como este. Bye bye. Bye bye. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones. Hasta la próxima.